Entra. Puedes irte, Han. No te quedes ahí, Homer. Siéntate. Por favor, adelante. ¿Qué quieres tomar? ¿Un té? ¿Agua? ¿Refresco? No, estoy bien. De acuerdo. ¿Tienes hambre? Mira, Homer, podemos pedir lo que quieras. Podemos pedir un platillo que seguro te va a gustar. ¿Quieres? ¿Te pido carne? No, estoy bien. Bien. Como dicen, uno ofrece, pero no forza. ¿Te preguntas a qué viniste? Bien. Entonces seré directo, si lo deseas. En tu escuela, de la que por cierto soy el dueño, hay un joven llamado Berg. Su papá es un muy buen amigo mío. Y mi socio también. Mira, también le ayudo a solucionar sus problemas. Así de cercanos somos. Digo, si algo tiene que solucionarse, buscamos la manera de lograrlo. ¿A qué precio? Eso no importa. Claro está que gracias a su posición, si me pide que haga algo, entonces yo tengo que hacerlo. ¿Y bien? Dígame la razón por la que estoy aquí sentado. Lo que quiero es que retires la demanda contra Berg y todos salimos beneficiados. ¿Qué? Mi tío estuvo en el hospital internado por su culpa y quiere que la retire. ¿Es una broma? No lo es. Dígame que es una broma. No. No me gusta bromear. Quiero que lo pienses con detenimiento. Berg casi asesina a mi tío. Dígame, ¿qué no se enteró? Lo sé, pero por suerte sigue con vida. Así que no lo hizo, no lo mató. Hasta donde sé, tu tío ahora regresó a su casa, ¿verdad? Sí, así es. Entonces está bien, ya lo dijiste. Tu tío regresó a su casa y se encuentra bien. No lo hagas más grande, retira tu declaración. Solo di que Berg no estaba ahí. Esto no puedo creerlo. Señora Keith, no importa si mi tío se encuentra bien, ¿eh? Casi lo matan. Estuvo a nada. Pero es un hecho de que quien lo hizo, para mí seguirá siendo culpable. Oh, no. Yo no dije lo contrario. Lo que digo es que, si no lo haces, el trabajo de tu hermano, el de tu tío y el futuro de tus hermanas ahora dependen de lo que tú decidas. Dime, ¿vale la pena destruir sus vidas? Si lo haces, tienes la oportunidad de ganar 20,000. Bugün dünden, bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.